Bueno, mister, llega el Calderón después del Camp ¿no? ¿Qué, ¿Qué balance haces de ese partido en Barcelona? Sí, yo creo que hay que intentar ya olvidarse del partido del Barcelona, no. Eh, coger las conclusiones positivas que, que vimos en ese, en el terreno de juego, que nos enfrentamos a, a mejor equipo dentro de, eh, de local y, y con todas las cualidades que tenían y características esos jugadores. Creo que mi equipo intentó mermar con, con ...ganándole posesión, eh, quitándole el balón, llegando a portería... ...y creo que al final, pues eso si lo trasladamos a... ...a otros partidos con equipos e eh, identidad eh, más baja... ...creo que al final vamos a tener nuestra recompensa, ¿no?... ...creo que la línea que hay que seguir, ¿no?... Eh, ...trabajar los partidos bien, eh, dejar todo dentro del campo... Y bueno, ahora toca el Calderón, es un partido diferente, es un partido contra un equipo de los grandes, pero también tenemos que marcar esa intensidad porque si no sabemos nosotros que con 90 minutos del 90% nosotros no somos capaces de conseguir nada. ¿no? Lo que vamos a hacer es... Eh, eh, marcar la mina directrices que, que contra el Barcelona y esperar el resultado, porque el trabajo está hecho, ¿no? El trabajo día a día los jugadores lo están haciendo en el campo y al final tienen que caer los resultados por su propio peso. ¿no? ¿Qué destacas del Atlético de Madrid? Destaco todo en general el bloque, ¿no? Creo que es un, es un equipo que, que se asocia muy bien por dentro, tiene jugadores con unas características y, y arriba una definición brutal, ¿no? Que, que si somos capaces de que nos asocien el centro del campo y la delantera eh, vamos a tener mucho que ganar. ¿no? Eh, si despiertan y, y consiguen eso eh, es un equipo demoledor, ¿no? Arriba. ¿no? Sobre todo en su casa. Eh, vamos a ver si podemos romper eso, pero fijarnos más bien en, en, en nosotros mismos, ¿no? en poder sacar eh, de sus puntos flojos provecho para, para poder ganar el partido. Hablabas en rueda de prensa porque es lógico, este partido tiene un nombre propio que es Movilla. Sí, creo que Movilla juega todos los partidos como si fueran en el último, pero este tiene algo de, de condicionante especial porque él estuvo en ese, en ese equipo hace años y su ilusión era que sus hijos le vieran en primera división eh aun enfrentándose contra el Atlético de Madrid, ¿no? Creo que él no va a tener ninguna revancha y si quiere ganar el partido es por su familia y sobre todo por la familia rayista, ¿no? Creo que él se siente rayista ahora y va, de, va se va a dejar el alma en el campo como hasta el día de hoy, ¿no? ahora claro, eso hemos pasado de la maratón a la triatlón porque en primera división esto es mucho más complicado. O Ironman, eh, creo que al final eh, esto es más complicado Hemos, eso, hemos hecho el tercio de, de la natación, creo que hemos salido bien. Ahora falta coger la bicicleta y ponernos a hacer kilómetros y hacer tiempo. ¿no? Y sobre todo el final que vamos a tener, que es la carrera, eh, es muy difícil. Hay que llegar muy bien de fuerzas y, sobre todo, eh, muy concentrado para, para hacer los metros finales y mantener este equipo en primera división, que es el objetivo que tenemos este año.